Seguimos en la Vuelta Pop. Bueno, es una noche especial. Agos, gracias por haber venido. Te vuelvo a decir. Por favor, gracias a ustedes. Agos Longo, que está con nosotros. Ya estuvimos charlando del doblaje en la Argentina, pero también el doblaje en toda Latinoamérica, ¿no? Fernanda, vos sos actriz y te debe pasar también que el laburo del actor de doblaje es bastante más que ponerle la voz, me imagino. Claro, ¿no? Bueno, es interpretar, como hablamos siempre también con Agos, interpretar y saber lo que piensa ese personaje y según su carácter, cómo va a responder, cómo va a hablar. La psicología, ¿no? De ese personaje que siempre decimos. Así claro. Que, claro, es todo muy importante. Pasa que hay personajes que quedan en el corazón de los argentinos, ponele, y de todo Latinoamérica, ¿no? Pibes que están ahora escuchando la radio, He-Man, ¿lo conocen? ¿O lo conocen porque lo vieron en algún canal de cable? ¿O lo conocen porque sus papás lo vieron? Totalmente. Los que tenemos entre 30 y 40 años crecimos con He-Man, viendo los capítulos, teniendo los muñecos de He-Man, sí. Y recordamos no solamente al personaje, sino a la voz del personaje. Claro. Quizá los más veteranos recuerdan a Jack Palance, en ese ciclo que era Aunque Usted No Lo Crea, sí. Y presentaba esos casos asombrosos. También recuerda la voz Morgan Freeman, un actor que ha participado en un montón de películas, que ahora incluso tiene por sus propios programas en Nat Geo, que tiene una voz particular. Exacto. De estos personajes y de muchísimos más, la voz de la persona que está detrás de esos personajes es la de Rubén Moya, que está en vivo con nosotros. Rubén, este aplauso es para vos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para Agostina, Héctor, Fernanda. Un abrazo. Pues les agradezco estar aquí en su programa La Vuelta Pop, que para mí es maravilloso. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Qué me cuentan? Muy bien. Bueno, muy contento de escucharte. Ya solamente oírte hablar sí. Es empezar a ver. No sé si te debe pasar, Rubén, que la gente que no te conoce físicamente te escucha hablar o por teléfono o a través de uno de tus trabajos y tu voz tiene mil caras. Pues sí, ya son muchos años. Tuve la fortuna de tener ese timbre de voz y también ha sido un pequeño problema. Todo lo que he hecho del cine me tienen que doblar, porque por doblar a los villanos a otras personas me tienen que doblar a mí. Claro, claro. Muchas identidades. Tu carrera empieza como actor, ¿verdad? Digo, más allá del doblaje, como actor, poniendo el cuerpo también. Bueno, yo empecé haciendo teatro aquí con Marisela Lara, que fue la directora de una obra que se llamó Lucrecia Borgia. Pero después de ahí, un amigo mío, que le decimos Pelucho, pero se llama Gerardo Fernández, es sobrino de Jaime Fernández y que es sobrino nieto de Emilio Lindo Fernández, me habló del doblaje. Yo pensé que el doblaje pues no existía, bueno, no sabía del doblaje, más bien pensé que los actores hablaban perfectamente el español. Si es que había muy buen doblaje. Y entonces le pregunté que dónde podría hacerlo y ya me dio los datos y empecé a recorrer las compañías de doblaje y pedí la oportunidad. Y poco a poco, yo, Víctor Mares, me dio mi primer llamado. Después trabajé con Narciso Busquets mucho tiempo también, durante 10 años. Ahí conocí a mucha gente, muchos actores mexicanos muy importantes, como Jorge Lavat, ¿no? Como el Tata, trabajé con el Tata también. El Tata, cuando nombras al Tata, es el Tata Arvizu, que ya está fallecido, sí, sí. Pero que fue la voz de Pedro Picapiedra, el Agente 86. Claro. Exactamente, sí, sí, Jorge Arvizu, el Tata, sí. Bien, gato, dice Matute que vayamos al callejón. No le hagas caso, Don Gato, porque Matute nos debe querer llevar a la jefatura. Yo soy Félix, el gato, el único gato Félix. Hermano, vámonos al tronco boliche. No, Pedro, porque si no, Vilma se puede enojar, Pedro. No importa, hermano. Pero con él trabajé muchas veces. Aprendí mucho de ellos porque no había escuelas de doblaje aquí en México. Yo empecé en septiembre del 79, más o menos, en esa época, y no había escuelas de doblaje, entonces uno aprendía sobre la marcha. El doblaje se hacía con un solo micrófono, estaban todos los actores adentro de la sala, y pues de ahí se aprendía de ellos. Se hacía en loops, en película de 35 milímetros con dos proyectores. Ahora no, ahora se hace en video. Claro. Pues cada quien tiene su track, se va trabajando en track cada quien. Muchas veces no conocemos ni a nuestro antagonista o protagonista. Claro. Está en nuestros estudios, nos visita hoy, justamente por tu entrevista también, Rubén, Agostina Longo, que es colega tuya, argentina, que también estuviste en México trabajando, sí, haciendo algunas cosas. Sí. Esto que él cuenta, digo, es la evolución del doblaje, en el sentido que antes era en tiempo real.
Antes era en tiempo real, sí, digamos, yo no llegué a vivir esa época, digamos, pero por lo que me cuentan también acá mis colegas que hacen doblajes hace muchos años, también estaban todos juntos, los que participaban en esa escena, compartiendo el estudio, y si se equivocaba uno, había que volver a empezar. Rubén, corregime si me equivoco, porque yo no la viví. Pues yo lo que hago es más o menos imaginarme al otro personaje y actuarlo mentalmente, y el otro ya hablarlo, decirlo yo. Como que yo mismo me interpreto los dos personajes con los que estoy hablando. Bien. Y trato de hacer todo de memoria, irme loop por loop, aunque es mucho más fácil ahora siguiendo el sonido, pero yo prefiero ver la pantalla y memorizarlo todo, a no ser que sea narración. Si es narración, sí me voy sin ensayo normalmente. Pues todo tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, en la época en que eras la voz de el Príncipe Adam, que nosotros siempre hacemos el chiste acá en Argentina, que la gente, ¿cómo no se daba cuenta que He-Man era el Príncipe Adam si era igual? Solamente se cambiaba la ropa. Ah, bueno, es por ejemplo, escucha, Shira, hemos salido de Eternia y vinimos a Buenos Aires porque hay un par de conductores de radio que están haciendo más desastres que Skeletor. Son Héctor y Fernanda. al final de la nota de hoy vamos a recrear un He-Man y le vamos a pedir a Agos Longo. Vos no hiciste de Shira, obviamente. Me había encantado. ¿Quién era la actriz de doblaje que interpretaba a Shira? ¿La conoces, no, Rubén? Sí, es Rocío Garcel. Todavía anda por aquí. Rocío Garcel es muy buena, sí. Ella dirige doblaje actualmente y trabaja en una empresa todos los días, siempre está ahí activa. Realmente es una mujer muy muy activa y muy brillante. Rocío Garcel se llama ella. Bueno, le mandamos un gran abrazo. Shira, vamos a emular su personaje, obviamente. Con muchísimo respeto, por supuesto. Sí, claro, para el acting de nuestro programa, ¿verdad? Y el programa, aunque usted no lo crea, que estuvo tantos años en el aire y que incluso, no sé si te debe pasar, que todavía hoy, Rubén, te llegan comentarios de gente a través de las redes sociales de ese programa, que por ejemplo, no sé si se sigue emitiendo en el aire desde algún canal, pero sí están capítulos completos en YouTube, sí. Rubén. Sí, todavía están en YouTube y tiene un sonido muy especial realmente, es el sonido de los 80 y me gusta mucho. En alguna ocasión me llamaron para interpretar a un comercial con esa música y casi lloro porque me recordó pues el inicio de mi carrera, porque fue en 1982 cuando lo hicimos, yo tenía 22 años. ¡Qué lindo! Claro, lo loco es que vos tenías 22 años y la voz igual que ahora, que no vamos a decir que tenés 28, ¿no? No, cuando tenía 22 lo actuaba. Pues ya la... ¿En serio? ¿Para, tenías que poner la voz más grave? No, sí lo tenía grave, pero no tan acurada. Ahora. ¿Cómo está llegó intacta. El...? Está intacta. Está intacta la voz. ¿Cómo llegó el personaje de Morgan Freeman y esta...? A ver, esto que ocurre con muchos actores de doblaje de México que siempre doblan, o con bastante periodicidad, al mismo personaje. Ocurre con Mario Castañeda, ¿no? Que es colega tuyo, con, por ejemplo, la voz de Bruce Willis o Jim Carrey, que en casi todas las películas es el mismo actor que le pone la voz, y con Rubén en la voz de Morgan Freeman, ¿no? ¿Eso también es algo que es implícito o se acuerda con un contrato? Voy a ser la voz de Morgan Freeman en español. No, bueno, aquí en mi caso con Morgan Freeman lo hemos doblado varios. Pepe Labat, también Blas García y yo. Sin embargo, el que más lo ha doblado soy yo, llevo como 32 películas y el que me sigue tiene como 8. Depende mucho de la empresa y del director y en ocasiones del cliente. Por ejemplo, en esta película que se llama Ildorin, lo de Ben Hurka que se acaba de hacer de Morgan Freeman, como que querían poner una voz más joven, pero los directores protestaron y me sugirieron a mí, fui y me pidieron la voz, pero no con tonos graves, sino todo arriba y arriba. Pues yo me dejo dirigir, para eso es que me contratan, ¿no? Claro. Pero sí, esos son los algunos inconvenientes que existen, sin embargo sí respetan, procuran respetar la voz de cada quien, de cada personaje, de cada actor. ¿Cómo fue entonces interpretar al villano de Toy Story, ¿no? Al famoso Zurg. Ah, sí, claro. Bueno, me gustan mucho los villanos, realmente creo que son más divertidos que los protagonistas buenos y eso, ¿no? Yo prefiero los antagonistas, bien, que son así como que se saca más partido y más provecho. En realidad,
son muy pocos los looks que saca ese personaje, pero sin embargo es muy divertido siempre el wow, ¿no? Para los pibes que están escuchando la radio, vos que estás ahí escuchando pop, subí el volumen y llamá a tu hijo, a tu sobrino, sí, que escuche. Está el villano de Toy Story con nosotros, loco, en los estudios de La Vuelta Pop. ¿Puedes saludar el villano de Toy Story? ¿Puedes saludar a la gente, a los argentinos que estén escuchándonos? Oh, sí, como no, mando un saludo para todos en cada uno de los radioescuchas de La Vuelta Pop. Espectacular, querido. Es Rubén Moya con nosotros. Pasaste por un montón de personajes de caricaturas. Vamos a volver en un rato sobre He-Man, que es, me parece, uno de los más populares, por lo menos en esta parte del continente. Pero también estuviste en una serie del 79 donde estaba La Mole, ¿puede ser? ¡Tenemos problemas! ¡Oh, oh! Parece que aquí necesitan a La Mole. ¡Anillos! ¡Derroca La Mole! ¡Quiero ser! ¡Anillos! ¡Derroca La Mole! ¡Quiero ser! Es lo que era, esa era una caricatura que era de los anillos de La Mole. La Mole era únicamente él sin estar con los cuatro fantásticos. Aparecía solo él. Solo él. El más fantástico. Sí. El más fantástico, claro. Que no era, nosotros en Argentina tenemos un personaje que es La Mole Molly, no, este es el original, obviamente. Y como villano te tocó en una película que mucha gente vio mientras escuchamos la cortina musical de esa gran película de animación que fue Mulan de los estudios Disney, ¿no, Rubén? ¿Estuviste ahí también? Sí, él hacía la voz más apagada, era un villano que hablaba como ahogado. Te voy a matar, voy a acabar contigo, Mulan. Ay, miedo. Qué escalofrío. Esa me dirigió ahí Raúl Aldán, que es representante de Disney. También dirige doblaje aquí. Creo que también va a Argentina Raúl Aldán. Sí, sí. De hecho, yo puedo arrancar a ver doblaje en los estudios Disney gracias a Raúl Aldana. Ya, sí, buena persona. Así que la verdad es que conmigo fue siempre muy generoso, sí. Sí, sí, viene acá de vez en cuando. Sí, mira, hay un nexo entonces entre Rubén y Agostina, que está acá en los estudios de Pop en Uriarte, Nicaragua. Rubén, ¿en qué lugar de México estás vos? En el DF, exactamente, en Ciudad de México ahora. ¿Podés ver? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Consumís cosas dobladas? Sí, para el pueblo. Siempre no me gusta mucho porque no las disfruto tanto, me digo, pasa que ver, ¿no? Pero hay cosas en las que se me olvida que hay muy buenos trabajos realmente de todas partes, ¿no? ¿Y vos podés, digamos, verlos como si fueras un espectador y listo, o te pones a decir, uy, esa frase? Más allá si lo doblaste vos o si es algún colega, ¿te pones como en rol de director o en rol de espectador? Bueno, de repente me estoy como en rol de director, pero muchas veces me olvido de eso porque son tan convincentes que realmente ya me meto en la trama y disfruto el personaje. Disfruto la serie o la película. Uh-huh. Y les llamo y les digo, oye, te vi muy, te estuvo muy bien, felicidades. Ah, qué bien. Claro, si no se relaja, no puede ser nunca un espectador tranquilo. Por eso pregunto, porque son como un poco las contras también de trabajar de esto. Che, ¿y les gusta? Le pregunto primero a Rubén y después a vos, Agus. ¿Les gusta escucharse? Digo, estás en tu casa, Rubén, descansando, un domingo a la tarde. Sí, un zapping a través de la televisión, vas cambiando canales y aparece algo con tu voz. ¿Lo dejás o preferís pasar de largo? No, le cambio, nunca me convenzo. No, nunca se convence. Mirá qué interesante lo que dice. Es cierto, no nos gusta vernos. ¿Es verdad? ¿A los actores no les gusta? Que me digan a autocriticarme, no me siento bien. Claro. Bien. Che, y en otra película de animación que también vio mucha gente, que es Buscando a Nemo, también tuviste un personaje que, si bien, no sé si fue protagónico, pero tuvo mucha participación, ¿no? Era muy pequeña, pero realmente creo que dejó huella el pez globo, ¿no? El pez globo fue el que hice ahí en Buscando a Nemo. Era bueno el pez globo. Normal hablaba así, nada más, así más, poco más elegante, pero normal, con mi voz normal lo hice. Y sí, fueron poquitos looks, pero gustó. Gustó, y también lo de Cobra Bubbles, también en El Lilo y Stitch, que decía, hasta ahora has estado bajo el techo amable, protegida bajo el techo amable de mi paciencia. Decía algo así. Ay, muy sí, bien. Me parece admirable que se acuerde de todo. Se acuerda todos los textos. Para mí es como magia. Y bueno, me encanta, es admirable. Hay frases que son que se quedan grabadas, ¿no? Porque además se aprende mucho de ellas.
Pero y hay otros personajes que realmente no recuerdo y me comentan, pero pues son 37, 38 años de doblar todos los días, más o menos. ¿No? Entonces, 37 años de doblar todos los días, pues como que sí está complicado recordarlo todo. Claro, cada línea, cada personaje. Sí, y doblamos en diferentes salas, ¿no? Entonces, pues recordarlo todo sí es complicado. De hecho, tengo una anécdota de, bueno, cuando hicimos Dinastía, del director que Narciso Busquets, que fue la primera vez que trabajé con él, que me dio una gran lección de vida y dentro de la carrera, porque yo hice una broma la primera vez que trabajé con él, una broma sencilla, ¿no? Me reí tantito. Sí. Y entonces me dijo, oiga, señor Moya, paró la sala y dijo, ¿puede venir? ¿Le permito un minuto, señor Moya? Y dije, sí, cómo no, con mucho gusto. Se venga para que traigas una hoja del script. Y paró la sala y estaban todos los actores, las estrellotas. Y me salimos caminando por un pasillo enorme y me llevó hasta el baño de hombres, entró, abrió la puerta, vio que no había nadie, venga para acá, cerró la puerta, dijo, tome esa hoja y léamela en voz alta. Me la hizo leer como 5 veces. ¡No! ¡Qué bravo, Sí, no, y luego me dijo, ¿me la permite, señor Polla? Y me la leyó en voz alta una vez y la puso boca abajo sobre el lavamanos. Y me dijo, dígame lo que dice ahí. Y pues le dije un renglón, cuando mucho renglón y medio, me dijo, tómela. Y me la dijo con puntos y comas de memoria. No. Me dijo, cuando usted haga eso, puede bromear en mi sala. ¡Qué espectacular! Está sonando la cortina de una película que fue Rambo, en donde vos tuviste un personaje que no lo quería Rambo, ¿no? El comisario. Sí, esa también me la dirigió Narciso Busquets. Y yo le reclamé, ya nos llevábamos, ¿no? Le reclamé, le digo, oiga, por qué no me dio a Silvestre Stallone? Me dijo, porque el otro habla y aquel nada más reacciona. Tienes razón. ¿Quién muy dobla? Bien. Hay un talento mexicano que hace siempre de Stallone o que hizo, por ejemplo, las Rocky. ¿Sabés quién le puso la voz a Stallone? Stallone lo dobla primordialmente Blas García, mayoritariamente Blas García. Ajá. Pero en esa ocasión lo dobló Pedro de Guillón Jr. En Rambo fue Pedro de Guillón Jr. Rubén, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Estamos leyendo en tiempo real nuestra cuenta de Twitter con el hashtag numeral La Vuelta Pop. Bueno, todos emocionados, divirtiéndose, sí. Muchos chicos. Lo que tiene de bueno el trabajo de ustedes, los actores, en este caso tuyo, Rubén, es que unís generaciones. Quizá un pibe de 10 años, un chico de 10 años, con su papá de 40. Los dos pueden sentarse ahora frente al parlante de la radio y compartir diferentes personajes de diferentes generaciones que todos tienen en común. Que los hiciste vos, ¿no? Por eso te quiero agradecer, antes de pedirte estos acting para cerrar la nota riéndonos, te pregunto, ¿interactúas con la gente? ¿Tenés redes sociales? ¿Te gusta leer lo que te escribe la gente? ¿Cómo te manejas con este mundo virtual? Bueno, tengo una página que se llama rubenmoya.com.mx y la otra que es cursorubenmoya.com.mx. Están enlazadas entre las dos. También tengo la página de Facebook. Rubén, como Rubén Moya, me localizan en todas partes. Y en Twitter sería @rumoac. ¿Cómo es en Twitter? Es @RU de Rubén, MO de Moya y AC de Acosta. @rumoac. @rumoac. Yo hoy le di follow. Muy bien. En Twitter. Todos entonces siguiéndolo, los amigos que nos están escuchando, @rumoac, que estuvo con nosotros en La Vuelta Pop. Te vamos a manguear dos cosas, te vamos a pedir dos cosas. Manguear es pedirte de favor, Rubén. ¿Puede estar Jack Palance con nosotros presentando? Le cuento a la gente que nos escucha siempre y a los que no, tenemos un compañero de trabajo que es el Brian de la gente. Está siempre merodeando, está siempre en la zona. No, es un personaje como fantasma. Ah, okay. De hecho es un fantasma. Está siempre merodeando la zona y lo acusan de no trabajar. ¿A vos te parece, Agustina? Qué feo. Claro, ninguno iba a decir sí yo. Claro. Que no, no. Que no labura, que si le acercan una escoba le tienen que dar un decadrón porque tiene alergia. La verdad que es un mito que obviamente nosotros repudiamos. Pero me parece que Jack Palance hoy estreno, vuelve, créase o no, vuelve aunque usted no lo crea, acá en La Vuelta Pop. Tiene un caso espeluznante para contarnos. ¿Puede ser, Rubén? Claro que sí, ¿cómo no? En este programa, usted entra al mundo de lo extraño, lo fantástico, lo inesperado. Hoy va a conocer la historia de un hombre trabajador. Estuvo 7 días trabajando sin dormir. Batió todos los récords con su trapo rejilla y el ampazo. Se transformó en un verdadero superhombre. El primer trabajador.
Yo, Jack Palance, conozco a un Brian que trabaja. El Brian de la gente. Un gran trabajador. Aunque usted no lo crea. Yo de repente quiero ser Brian para tener un texto esto, con mi nombre. Esto cuando va a pasar, Brian va a pedir esto del aire y vaya a reclamar que le aumenten el sueldo. Ahora todos dicen, yo soy Brian, yo soy Brian. Impresionante, Rubén, es un fenómeno. ¡Qué porque fenómeno! Esta es la magia genial. Que comparte el doblaje y la radio, loco, que de golpe la persona se transforma. Ay, ¿no? ¿Les pasó a ustedes que están escuchando la radio? Volví a tener 8 años. Encima, ¿lo ves a Palance? Es sí. Tremendo. Muchas gracias, Rubén. La verdad que te pasaste. Y uno más para nosotros, los que tenemos entre 30 y 40 y la gente que nos escucha, puede volver He-Man. Acá Agostina Longo va a interpretar a She-Ra pidiéndole disculpas a la actriz original, obviamente, mil ¿no? Disculpas. Pero puede ser que vuelva He-Man, Rubén, querido. ¿Cómo no? Claro que sí. Escucha, She-Ra. Hemos salido de Eternia y vinimos a Buenos Aires porque hay un par de conductores de radio que están haciendo más desastres que Skeletor. Son Héctor y Fernanda. Claro, Adam. Ya estoy lista, pero necesitamos que te transformes, por favor, antes que un motochorro te afane el tigre. Tienes razón. Por el poder de Grayskull, yo tengo el poder. Vamos, Battlecat, vamos a buscar a Orko, que lo tienen demorado en Ezeiza, porque quiso entrar con 2 iPhone 6 escondidos bajo el sombrero. Queremos mandarle un gran saludo a todos los oyentes de La Vuelta Pop, que se han divertido con nosotros cuando eran niños. Así es, yo soy He-Man, y quiero mandarte un gran saludo a ti, oyente de Pop, que nos estás escuchando ahora. Quiero comentarles algo, yo creo que en la vida a veces nos preocupamos porque no alcanzamos nuestros objetivos. Y lo que yo he aprendido en esto, en esta carrera y en todo lo que he hecho, es que si esto fuera cuestión de tiempo, el más viejo sería el mejor. Y no es así. Hay muchos nuevos valores que nos superan y que han hecho en menos tiempo lo que, pues, muchos de nosotros nos ha tomado años. Entonces, pues el consejo que les doy es que no crean que es cuestión de tiempo, que le echen ganas, es cuestión de querer hacer las cosas y se logra todo más rápido. Qué buen mensaje, ¿eh? Hermoso. Se aplica para cualquier vocación que cualquiera de la gente que nos está escuchando ahora, cualquiera de los amigos que están del otro lado, tal vez tiene ese miedo, ¿no? Hermoso aprendizaje. Entre dar el paso, animarse. Una pregunta más, Rubén, surge con esto que dijiste. ¿Cuánto hubo de animarse en tu carrera, digo, de tal vez dejar un mandato familiar o un trabajo fijo por seguir tu vocación? En algún momento me imagino que tuviste que tomar esa decisión. Sí la tomé, pedí permiso en casa, me apoyaron. Bueno, me dijeron, aquí puedes venir a comer y a dormir y no cuentes con nada más. Pero con eso era más que suficiente y entonces mi mamá apoyó bastante. Y tuve la fortuna, pues, de... No me tomó mucho tiempo, a las 2 semanas de haber terminado en el CADAC, donde estuve estudiando actuación, y buscar el trabajo, pues, lo obtuve y, pues, seguí. Digo, no tan constante como ahora, que es todos los días, pero empecé trabajando, teniendo llamaditos 1 a la semana, 2, 3, y así. Así fue avanzando. Gracias a Dios, no he tenido necesidad de cambiar de vocación, que me encanta, aunque soy licenciado en Derecho Penal, pero ese es un título como para satisfacción de la familia nada más. Claro. Jamás he ejercido, no he estudiado las leyes, ni me he actualizado. O sea, bueno, como yo digo, si uno es... ingeniero, pero maneja un taxi, es taxista, ¿no? Entonces yo soy actor, no soy licenciado. Buenísimo, loco. Gracias, Rubén. Un gusto conocerte. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa y en Pop Radio. Al contrario, gracias a ustedes. Un saludo a los de La Vuelta Pop. Los amo a todos. Agostina, un enorme placer. Un placer, Rubén. Un honor. Te agradezco, el honor fue mío. Fernanda, un abrazo, beso. Gracias, sí. un gran placer. Y Héctor, muy agradecido. Igualmente. Muy agradecido y estoy a tus órdenes cuando gustes. Vos no sabés, lo último que te digo, además de que este es nuestro trabajo y nos gusta hacerlo y es nuestra profesión, cuánto a mí en lo personal me pasa que es He-Man, ¿entendés? O sea, sí. Yo era un chico, me daba He-Man, loco, tenía los muñecos y estoy hablando con He-Man, ¿entendés? Le debe pasar eso a mucha gente que está escuchando la radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Un nuevo aplauso, Rubén Moya. ¡Bravo!
en La Vuelta Pop. Gracias, Rubén. Pronto por ustedes. Un abrazo. Gracias, chau, chau. Che, perdona, ya saludamos a Rubén y queremos agradecerte a vos también, Agustina, por haber venido. Muchísimas gracias. Me encanta cuando me invitan, la paso bien. Aparte, tener la posibilidad de hacer una mini escena con el señor Rubén es como, ya está. Qué buena onda. Qué genial. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo te siguen a vos en Twitter, en redes sociales? @agoslongo_ @agoslongo_ Sí, señor. Ahí estamos. Bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a vos. Gracias por todo. Gracias a todos por estar con nosotros. Ya venimos, no se vayan.